Alerta en el sector de la salud. El plan de la exministra Corcho de generar una crisis explícita parece que sigue avanzando y sigue consolidándose. Ahora es Fenalco, que en representación de los gestores farmacéuticos, las cadenas de droguerías y farmacias que les entregan a los ciudadanos sus medicamentos, advierte que ya es 1 billón de pesos el que el Estado colombiano le adeuda a esos gestores farmacéuticos y que se está poniendo en riesgo la provisión de medicamentos en el país. Ese billón de pesos, entre otros factores, advierte Fenalco, se deben a que no se han pagado de manera adecuada a tiempo los presupuestos máximos. Ya desde julio, en julio y agosto, no se han recibido esos recursos. Recordemos que los presupuestos máximos son los recursos adicionales a la UPC. La UPC financia el plan de beneficios en salud, o sea, lo que antes llamábamos el POS. Pero además del POS, hay otro tipo de servicios, otro tipo de medicamentos que no están ahí incluidos y que cuando se le proveen a los ciudadanos, pues el Estado tiene que llegar a completar ese dinero faltante. Como la situación financiera del sistema y de las entidades del sistema, de todos los actores del sistema, es complicada, pues cualquier retraso es muy grave. Y por eso, esa acumulación de deudas ya de 2 meses, 2 meses casi y medio, está generando un grave problema financiero que, según Fenalco, puede poner en riesgo esa provisión adecuada, completa de medicamentos alrededor de Colombia. No olvidemos que justamente en la provisión de medicamentos es donde ha habido más avances en el sistema de salud colombiano. Antes nos tocaba muchas veces pagar de nuestro bolsillo esos medicamentos. Uno de los grandes logros sociales de Colombia en las últimas décadas es que los colombianos no tengan que endeudarse ni vender su casa para pagar los medicamentos. Y este gobierno, supuestamente de origen social, está poniendo en riesgo por la negligencia, por el afán ideológico de destruir el sistema, está poniendo en riesgo ese gran avance social. No lo podemos permitir.